Cuando tenía 6, 7 años, llegó primer piano, mi papá compró un primer piano y fue muy, pues una experiencia muy rara, para mí extraña, porque no sabía ni que había nombres de do, re, mi, fa, sol, nada, pero tocaba y en algún lugar de mi cerebro yo veía un color. Entonces empecé a ubicar dónde estaba el azul, dónde estaba el amarillo, el rojo, el naranja, blanco, negro. Y entonces con eso empecé a buscar a colores que no veía en una sola nota. Entonces me llamaba mucho la atención lograr el azul metálico. Entonces empecé a combinar notas y hasta que encontré el azul metálico y era un acorde de jazz. Entonces, ahí, pues sin saber yo lo que estaba haciendo, pues empecé a improvisar. Para algunos incluso es una enfermedad. Para mí un sentido abarca un poco lo que hace otro sentido, ¿no? En mi caso, mi oído es visual, produce colores, ¿no? Cuando estaba niño, pues nos pusieron a estudiar, ¿no? Nos metieron a clases, entonces la técnica, y se hizo pesadísimo para mí. Yo quería, ya no quería tocar, ya no me interesaba tocar eso. Ya no quería más clases de música clásica. A los 16 años conozco a esta persona, este escritor famoso Carlos Castaneda, ¿no? Y empiezo a trabajar sobre sus libros. Y bueno, de lo que se trataban básicamente son experiencias en el campo, y para mover la percepción. Con otros amigos empezamos a ir al campo a trabajar. Y es otro mundo. Mi mundo era súper de una intensidad muy fuerte, pero en la naturaleza y con otro tipo de relaciones con las personas, con los árboles, con mis propias investigaciones sobre la respiración, el sonido, todo. Y fui avanzando, avanzando la vida. Conozco a Marta, mi esposa, y tuvimos muy jóvenes a nuestro primer hijo, sí. En esos años la contaminación estaba muy, muy fuerte. Estaba chiquito, sí, y empezó con problemas de los bronquios. Entonces, bueno, decidimos irnos a vivir al campo, a probar, ¿no? Un tiempo sin contaminación. Ya había nacido entonces Iván, mi hijo pequeño, se fue a vivir, él tenía un mes cuando nos fuimos al campo. Entonces él allá su primer año de vida lo pasó en la hierba, ¿no? Y dejé totalmente la escuela. Ya en el campo empiezo a tener esta necesidad de
producir un material. Hola, Simo. Haber encontrado rápidamente lo que yo quería. O sea, no tenía dudas de qué era, cuál era mi música. Pues pasó ese año que estuvimos allá, yo alcancé a producir de mi propia música tres cosas, o sea, caminatas, nuevos rasgos y piano solo. Los tres cassettes ya los produje yo. Varios amigos músicos me dijeron, vamos a hacer, o sea, que como que los ayude a producir, entonces produje a otros cuatro cassettes más, entonces ya que teníamos de otros proyectos con otras personas. Y pues se hizo muy necesario tener dónde tocar un foro. Y entonces dijimos, mejor vámonos de regreso a la ciudad y hacemos el intento de tener un foro, de hacer unos conciertos. Y pues así fue es la historia de Yazorca. Tiene más de 26 años, y ha venido gente de todo el mundo y a tocar justo los más locos de todo el mundo están tocando ahí su propia cosa. Ya puede ser jazz o puede ser otro, pero que tengan lenguaje propio. Sí, así todo con toda la vida en la tierra.